¿Cuál ha sido el mejor momento de 2013 para ti? La salvación que tuvimos en este año, en segunda B, ya que fue emocionante hasta el final y al final nos pudimos salvar. Estamos aquí con Chumbi y nos va a contar qué es lo que más nos ha sorprendido de su llegada a Valencia. Bueno, yo creo que la ayuda de todo el club, ¿no? Todo el mundo está siempre en disposición de ayudar, tanto toda la gente que hay trabajando para la escuela como Rufete siempre está encima nuestra y bueno, yo creo que el trato humano sobre todo de la gente que trabaja en el Valencia. ¿Qué te ha parecido el año 2013? ¿Qué ha sido lo mejor que te ha pasado? Pues bueno, lo mejor que me ha pasado este año ha sido debutar con el Mestalla, que el año pasado no pude debutar por la lesión y nada, para mí eso ha sido lo mejor. Iba a preguntar a mi compañero Cedric, ¿qué momento más triste de la temporada hasta ahora recuerdas? Cuando hemos perdido 5 partidos a fila y estábamos bastante abatidos, eso ha sido el momento más triste. ¿Cuál es tu deseo para este año que entra nuevo, el 2014? Pues que el equipo siga sumando victorias y tanto en lo personal como en lo colectivo del equipo, que no hayan lesiones y que el Mestalla luche por algo más que no sea la permanencia. ¿Quién ha sido el compañero que más te ha sorprendido? Gaia, porque es una grande, muy joven y un partido de Europa League, y qué grande, muy, muy bien. ¿Cuál ha sido la mejor parada así hasta el momento de la temporada? Los 2 penaltis contra Lleida y el Prat, porque creo que nos era un punto de inflexión para el equipo. ¿Cuál es tu deseo para 2014? Pues mi deseo para 2014 es poder debutar en Mestalla y también pues cumplir los objetivos con el Mestalla, con Valencia Mestalla. Como veteranísimo de este equipo, ¿cuál es el mejor momento del año? Pues cuando empezó a formarse el equipo, conocer la nueva gente y el grupo que hay este año, que es un grupo muy bueno, muy humano, y la verdad que ese fue un momento muy especial. ¿Cuál ha sido la anécdota más divertida de este 2013? Bueno, yo creo que en pretemporada hicimos un concurso de cantar, bailar en La Oliva, y la verdad es que fue un momento muy divertido y lo pasamos muy bien. ¿Cuál ha sido el gol que más te ha gustado mío? El de Hospitalet, ¿no? El primer partido de Liga, que llevamos trabajando la jugada de estrategia toda la semana y la verdad que salió a la primera. Increíble, el Chumbi ahí llegó desde atrás, ¿sabes? Con todo ahí, pum, todo el mundo para adelante y gol. ¿Qué deseas para el 2014? El equipo siga demostrando lo que está demostrando cada día, ¿no? Cada entrenamiento en cada partido, ¿no? Que tenga actitud, que tenga positividad y que nunca nos vengamos bajos, ¿no? Que esto hay muchos altibajos durante la temporada. Y que ojalá se pueda conseguir entre los 5 primeros puestos, ¿no? ¿Cuál ha sido el partido que mejor recuerdas de esta temporada? El partido contra Villarreal, que el equipo no ganó, pero a pesar de eso el equipo estuvo muy bien y andamos una muy buena imagen. De parte de Villarreal de Valencia, feliz año nuevo.